Tienes razón, Divo. Este es un paso de canguros. Estamos en Australia. Supongo que nunca sabes cuándo un canguro podría... ¡Wow! ¡Aparecer! ¡Wow! ¡Qué salto tan maravilloso! Me pregunto, ¿qué tan alto puede saltar un canguro? ¡Buena idea! Le iremos a preguntar a ese canguro. Necesitaré patas de rana para esta aventura. Patas de rana, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! El Blippi móvil está listo para la aventura. Estamos en el desierto de Australia. ¡Encontremos un canguro! ¡Ah! ¡Hola! Soy Rooney. ¿Qué los trae por aquí en ese auto tan increíble? ¡Hola, Rooney! Yo soy Blippi. Y él es Divo. Vinimos a descubrir qué tan alto puede saltar un canguro. Un placer conocerlos, pues yo puedo saltar tan alto como tu auto, pero puedo saltar aún más alto. ¡Wow! Rooney está saltando muy alto y súper rápido. ¡Ah! Tú también eres muy rápido. ¿Hacemos una carrera, Blippi? ¡Suena divertido! ¡Muy bien! La carrera será hasta esa gran piedra arenisca de ahí. La llamamos Uluru o Ayers Rock. Es el corazón de Australia. ¡Wow! ¡Asombroso! El primero en regresar, gana. ¡Empecemos, Rooney! Por cierto, puede que haya una cerca o dos en el camino. ¡Es bueno saberlo! ¡Mejor saltador que hemos visto! Y también tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? Los canguros pueden saltar hasta 3 metros del suelo. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Eso fue divertido, Blippi! ¡Me tengo que enfriar! Es por eso que estoy lamiendo mi brazo. Es una cosa de canguros. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Vaya! ¡Esta es una montaña muy alta! Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs. Me pregunto, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Yuhu! ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. ¡Estamos buscando la montaña más alta! ¡Estoy escalándola justo ahora! ¡Hola! ¡Soy Betty la Yeti! ¡Yeti! Me dirijo a la cima. Ahí es donde está la mejor nieve. No hay nada peor que la nieve vieja. ¿Puedo ir contigo? Quiero ver cómo es la cima de la montaña más alta. Por supuesto, pero prepárate. Esta montaña es súper alta. ¡Hielo! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho más frío aquí!
¡Gracias, Tad! ¡Me encanta el chocolate caliente! ¡Avalancha! ¡Te tengo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Blippi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaibo! ¡Ah! Ustedes la llaman Monte Everest. ¡Tienes razón, Taps! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Y la nieve aquí arriba es deliciosa! ¡Eructos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betty la Yeti! ¡Adiós, Blippi! ¡Vaya, Taps! ¡Ese castillo inflable está fuera de este mundo! Me pregunto, ¿cómo sería rebotar en la luna? ¡Buena idea, Taps! ¡Podemos ir a la luna y averiguarlo! ¡Voy a necesitar un cohete, un brazo excavador y patas de rana! Jets, brazo excavador, patas de rana, confirmados. ¡Muy bien! ¡Vayamos a explorar! ¡El Blippi móvil está listo para ir a la aventura! ¡Y ahí está la luna! ¡Sí! Bueno, es hora de aterrizar. Oye, eso hace cosquillas. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Luni la Roca Lunar y yo soy una roca. ¡Hola, Luni! Yo soy Blippi y ella es Taps. ¡Estamos aquí para averiguar cómo se siente saltar en la luna! Ni siquiera yo que soy una roca lo he intentado, pero déjame ver si puedo. ¡Solo! ¡Levántame! ¡De acuerdo! ¡Entonces saltemos! ¡Ya! ¡Aquí soy tan ligera como una pluma! ¡Nunca pensé que podría tener tanta diversión! ¡Woohoo! ¡Es asombroso que nos quedemos arriba tanto tiempo! ¿Por qué toma tanto tiempo flotar hacia abajo? ¡Es debido a la gravedad! ¡Es la fuerza invisible que mantiene tus botas lunares en el suelo! ¡Pone las cosas abajo! Pero hay mucha menos gravedad alrededor de la luna que en la Tierra, porque la luna es mucho más pequeña. Es por eso que flotamos por tanto tiempo. Tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo sería rebotar en la luna? Es muy divertido y los saltos son muy grandes porque hay menos gravedad en la luna de la que hay en la Tierra. Sube la respuesta, Taps. Sentimos que estamos flotando, pero la gravedad nos está jalando poco a poco. ¡Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Gracias por el mejor momento que yo, Luni la Roca Lunar, he tenido en la vida. ¡Adiós, Luni! ¡Sigue saltando, Blippi! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Es un camión de basura! ¡Puedo verlo y también olerlo! ¡Wow, Taps! ¡Incluso tú crees que es oloroso! ¡Y eres un robot! ¡Espera! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Moscas! ¡Oye! ¡Estas moscas acaban de volar al camión de la basura! Me pregunto, ¿por qué las moscas aman la basura? ¡Buena idea, Taps! ¡Podemos ir al camión de la basura para encontrar la respuesta! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar estación Blippi!
¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué las moscas aman la basura! ¡Hora de encogernos! ¡Contén la respiración, Tab! ¡Vamos a entrar! ¡Estoy dentro del camión de la basura! ¡Bienvenidos! ¡Soy Horace la mosca! Parece que esta es tu primera vez aquí, Hola, Horace. Yo soy Blippi. Esta es mi primera visita al camión de la basura. Es algo oloroso, ¿no? No lo es para mí. Me encantan los olores. Sígueme, te mostraré el camión. Este es como mi parque de juegos. ¡Upsi! Lamento eso. Oye, Horace, ¿por qué las moscas aman la basura? Porque es deliciosa y la basura me hace volar. Tenemos frijoles apestosos, queso mohoso, cajas de pizza grasosa e incluso una papilla misteriosa. Perdón, deben haber sido los frijoles. Puedo llevarte al jardín más cercano o restaurante de moscas. ¡Horace! ¿Dónde estás? ¡Todo está saliendo de basuradilla! ¿Eso es pastel? ¡Ay, no! ¡Eso no es pastel! ¡Aún así está bueno! ¡Debo correr a comerme toda la basura! Ahora Horace tiene más energía. ¡Ajá! Creo que tengo la respuesta al por qué a las moscas les gusta la basura. Es porque les encanta el olor. Y aquí encuentran comida. ¡Eso es tan bobo! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Así es, señor Blippi! Para mí, el camión de la basura es un restaurante de todo lo que puedas comer 24/7. ¡Woohoo! ¡Eso, Horace! ¡Gracias! ¡Adiós, Blippi! ¡Wow! ¡Dunas de arena rebotantes! ¡Y cada vez rebotan más! ¡Guau! ¡Qué castillo de arena tan asombroso! ¡Viene una ola! ¡Ay, no! Parece que ese castillo no era contrincante para esa ola. Me pregunto, ¿podré construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea? ¡Sí! ¡Tienes razón, Tabs! ¡Solo hay una forma de averiguarlo! ¡Necesito construir mi propio castillo de arena! ¡Voy a necesitar el brazo excavadora y las piernas de araña! Brazo excavadora, piernas de araña, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la acción! ¡Vayamos a construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea! ¡Ahora necesitamos hacernos del mismo tamaño que el castillo de arena! ¡Hora de encogerse! ¡Siente esa brisa fresca del océano, Tabs! ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy Cangri, el cangrejo! ¡Es un placer conocerlos! ¡Cielos! ¡No conozco mi propia fuerza! ¡Hola, Cangri! ¡Yo soy Blippi! ¡Y este es mi Blippi móvil! ¡Me encanta! Entonces, ¿están en un divertido paseo? En realidad, Cangri, estoy aquí porque quiero saber si puedo construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea. ¡Viniste al cangrejo correcto! ¡Soy un planeador, soy un excavador y un constructor! ¿Puedo ayudarte, Blippi? ¡Genial! Bien, lo primero que debemos hacer es construir un foso. Esa es una palabra elegante para decir hoyo. Verás, el agua va en el hoyo y no arrastra lo que hay detrás de él. Entonces, ¡cabemos! ¡Sí, sí, sí, cabemos! ¡Cavar, cavar, 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 cavar! ¡Vaya! ¡Qué buen hoyo! ¡Construyamos un castillo de arena! Tienes razón, Tabs. Necesitaremos una pala. ¡Terminado! ¡Éxito! ¡Ya lo construiste, Cangri! ¡Y nuestro foso es perfecto! ¡El foso es el hoyo que cavamos alrededor del castillo! ¡Gran foso! ¡Y el mejor castillo de arena de todos! ¡Viene una ola! ¡El foso funcionó, Cangri! ¡Eso significa que tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Puedo construir un castillo de arena que no sea arrastrado por la marea? ¡Sí puedo! Solo debo hacer un hoyo alrededor para que atrape el agua. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Gracias!
¡Gracias, Kangri! ¡Nos vemos luego, Blippi! ¡Sigue cavando! ¡Guau! ¡Esa abeja sí que está ocupada! ¡Y esa también! ¡Y esa también! ¡Todas están muy ocupadas! ¡Ja! Bueno, excepto esa. ¡Esas abejas están ocupadas haciendo miel! Me pregunto, ¿cómo es que las abejas hacen miel? ¡Sí! ¡Vayamos a la colmena! ¡Necesitaré alas y el brazo excavadora! Alas, brazo excavadora. Confirmados. ¡Activar estación Blippi! El Blippi móvil está listo para la aventura. Ahora solo necesitamos ser como una abeja y ser más pequeños. ¡Hora de cogerse! ¡Tienes razón, Tabs! ¡La lengua de la abeja está dentro de la flor! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Ella es Tabs! Me preguntaba, ¿cómo es que haces la miel? ¡Hola, Blippi! ¡Yo soy Abejín Miel! ¡Estás en el lugar correcto! Verás, estoy usando mi lengua para beber este dulce néctar. Así es como las abejas comienzan a hacer miel. ¡Bien! ¡Hora de zumbar! ¡A la colmena! ¡Síganme! ¡Spoiler! ¡Hay muchas abejas trabajando! ¡Es como una fábrica de miel! ¡Abejín! ¿Todas están masticando néctar? ¡Claro que sí! ¡Hay que masticar! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Masticarla hace que sea más espesa! ¡No puede haber miel líquida! ¡Eso sonó muy bien! ¿Y después de que masticas, la miel está lista? ¡No, no! ¡Hay más por ver! ¡Masticamos! Luego ingerimos. El néctar se queda en nuestros vientres, se convierte en miel y luego la ponemos en el panal. ¿En el panal? Sí, guardamos la miel en el panal. Tal vez pueda probar un poco de miel. ¡Ay, cielos! Tal vez se vea divertido. Pero cuando aletamos nuestras alas es como hacemos miel más espesa. Es una cosa de abejas. ¡Guau! Sí, Tabs. Tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo hacen miel las abejas? Obtienen néctar de las flores, lo mastican, lo guardan en sus vientres, luego ponen la miel en un panal y aletean sus alas alrededor de él. ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Adiós, abejín! ¡Gracias por el aprendizaje! ¡Ah!